Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta recorrida llegamos a Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Esta es la segunda ciudad más poblada de la provincia y es la cabecera del departamento Comandante Fernández. En la provincia suele designársela como la termal, por las aguas termales que constituye uno de los principales atractivos turísticos. La economía sáenzpeñense se basa en la explotación y procesamiento de los productos agropecuarios de la zona, destacándose el cultivo del algodón y soja. En Punta Norte se llevó a cabo un encuentro de autos donde tuvimos el placer de participar. En la previa del evento tuvimos la posibilidad de dialogar con Leonardo Barrios, presidente del FANA Falcon Club, filial Chaco. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la previa del evento en la localidad de Sáenz Peña, recorriendo con todos nuestros amigos de aquí del FANA Falcon Club, a quien vamos a presentar a nuestro presidente que está aquí al lado nuestro, Leonardo Barrios. Bien, Leonardo, vos sos presidente del FANA Falcon Club, hoy acompañando a los muchachos acá de la filial Sáenz Peña. Sí, voy acompañando acá a los muchachos que hicieron muy buen esfuerzo, hacen todas las veces que se les pide para organizar algo y sale de la mejor manera posible. Bueno, contanos cuántos adeptos o cuántos inscriptos están en el club a nivel Chaco, obviamente de la provincia, y después nos vamos a hablar un poquito ya de Sáenz Peña, donde bueno, los muchachos, Gaby y demás nos han abierto las puertas para que podamos trabajar de la mejor manera aquí en Autos y Lugares. Bueno, nosotros más o menos conformamos unos 40 autos más o menos que tenemos en un grupo que estamos. Como ahora estamos manejando mucho WhatsApp, estamos en un grupo y después tenemos Facebook, Twitter, se pueden comunicar con nosotros para agregarse, no hay problema, es un club abierto a todos y bienvenido sea a los Falcons. Bien, te hago una pregunta, ¿hay algún detalle? ¿Tiene que ser original? ¿Tiene que estar estándar? ¿Puede ser un Falcon que se ha adquirido hace poco? ¿Cómo tiene que hacer la gente que hoy, a través de Autos y Lugares, por la pantalla del Garage TV, recorre acá la provincia de Chaco y en este caso aquí en Sáenz Peña? Bueno, lo primero que tiene que ser, la persona tiene que ser buena persona, buen compañero, buen amigo y ayudar. El auto es una excusa, nos gustan los fierros, nos gustan todos los fierros, más el Falcon. Pero no importa el auto como esté, no importa eso, más nos interesa la amistad que formamos todos. Es más que nada una reunión de amigos y la excusa perfecta es, bueno, que sea fan de Falcon. Después, qué auto tengas en cuanto a la calidad del vehículo, a la antigüedad, a los años, no va a importar, sino que se quiera sumar a este buen grupo de amigos. Exactamente, nosotros no competimos con nuestro auto, no. Nadie mira, che, mirá que él tiene mejor auto. No, todos los autos son los mismos. Acá lo que importa es siempre juntarnos, comer un buen asado, tomar una cerveza y disfrutar lo mejor que podamos. Bueno, le voy a decir, no me quiero olvidar de los muchachos acá, de Fernando, del padre, que nos han invitado durante estos 15, 20 días que llevamos acá en la localidad. Y la verdad, hemos comido muy bien, hemos degustado algún locro, hemos estado en un campo, hemos algún corderito también. Y bueno, y Gaby, que ha hecho también posible, llegándose a Machagay en un momento y hoy estando acá en Sáenz Peña, que el garage pueda acercarse. Sí, el Fernando es muy buen amigo de nosotros. Él está en el grupo también, tiene el grupo del hacha que está conformado por otros vehículos, lo que sea, pero todos muy buenas personas y siempre nos juntamos. Le comentamos a la gente que Hacha es la asociación de Chaco de Autos Antiguos que van a estar con nosotros mañana, porque esto es una previa, fue un asado, una reunión como para decir, bueno, acá estamos y bueno, salió esto de semejante tamaño. Sí, muy lindo todo, no nos acompañó mucho el tiempo, pero es así, nos juntamos, comemos un asado y estamos bien. Nos corre el agua, muchachos, estamos mirando para arriba, Robert atrás está mirando, estamos con el agua al cuello, pero bueno, por lo menos vamos a estar llegando. Bueno, primero muchísimas gracias en nombre de Autos y Lugares y quiero que le mandes, mirando esa cámara, un saludo a toda la gente que a través del país hoy está recorriendo el FANA Falcon Club aquí en Chaco. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente, a nuestro presidente de FANA Falcon Club de Buenos Aires y a toda la gente de todas las provincias que este año te comento otra cosa, se hace en Viedma el encuentro nacional del Falcon, de FANA Falcon, en octubre. Así que en octubre en Viedma, FANA Falcon Club, seguramente allí estaremos.
Está, muchísimas gracias. Muchas gracias y quería entregarle yo un presente de parte de toda la filial Chaco para ustedes. Bueno, muchas gracias por este presente. Bueno, bien fierrero, como para que no nos olvidemos de nuestra esencia. Muchísimas gracias a todos. Seguimos acá antes que se nos venga el agua, ¿eh? Gracias. Entre fierros y amigos, disfrutamos de un cálido evento y hablamos con algunos de los participantes. Bien, nos encontramos acá un amigo de la casa, Gaby Osorio, quien, bueno, en gran parte organizador con nosotros de este lindo evento, donde, bueno, mucha gente, muchos autos. Hoy nos contaba la gente muy contenta de que se haya dado esto. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestra casa y estoy muy agradecido. Sí, la verdad, una gran conclusión de gente que es lo mejor. Ayer nos falló el día, ¿no? Ayer, pero a ver, ayer ya no lo contemos, porque ayer fue un día que llovió, se vino para atrás, pero hizo que hoy toda la gente con más ganas, con más autos, se viniera forjándose para estar hoy acá con nosotros. Y hoy el Barba estuvo con nosotros, así que muy agradecido. La verdad, estoy muy contento por la cantidad de gente que participa, los autos de distintas clásicos que hay, distintas marcas, y a lo que hace que trajo a la familia, ¿no? A mirar un poco de nuestro fierro. Y es lindo, la verdad, estoy muy agradecido. Ojalá que ustedes se sientan cómodos en nuestra presidencia de Roque Sáenz Peña. No sé, pará, Gaby, nos hemos sentido cómodos porque hemos estado en tu casa comiendo, nos has llevado a tu casa, o sea, por eso digo, hay una relación de, que se ha brindado de amistad. Bueno, yo también un poco, mi corazoncito está en Chevrolet, sin embargo, hoy salimos con los muchachos del Fana Falcon acá de Sáenz Peña. Esa es la diferencia, que hoy me lo dijiste, somos amigos, pero te tengo que decir algo que aunque me duela, que sos de Chevrolet. Pero no importa, no importa, porque el fierro es algo que nos une la pasión, y por el sea todo lo que sea fierro, bienvenido sea a casa. Y la verdad, estoy muy agradecido, me prometiste que ibas a venir a Sáenz Peña. ¿Y dónde estamos? Y estamos hoy en Presidencia Roque Sáenz Peña. Quiere decir que Autos y Lugares cumple. Exactamente, son de palabras y eso es lo mejor, la humildad que tienen ustedes dos. Es lindo, o sea que ojalá algún día vuelvan a este lugar y prometemos darle más y brindarle más comodidad y o sea, la verdad que nos han atendido bien. Déjame agradecer a dos personas. Primero al intendente, a Gerardo Cipollini, que ha hecho realmente mucho para que nosotros y toda esta gente hoy, aunque no lo sepa, estemos aquí en el predio de Marrodán, en Punta Norte. Así que agradecer a estas personas que están haciendo posible el evento. Y vamos a agradecerle también, en este caso, al presidente del Fana Falcon a nivel Argentina. O sea, le podemos dar un agradecimiento a Fede Farinola, que es el presidente de Fana Falcon Nacional, que fue un creador después de las picadas, ¿no? Que hizo y creó este grupo loco que hoy se llama Fana Falcon. En todos lados. O sea, donde vas a una provincia, siempre hay un Fana que te va a recibir con los brazos abiertos, te va a abrir las puertas de la casa y te va a atender bien. Así que, Fede, vamos a estar con vos para mostrar todo lo que tiene el Fana Falcon Club a nivel nacional, así que le damos la invitación. Y bueno, Gaby, a seguir disfrutando un poquito de este evento, o a empezar nosotros a disfrutar, porque no hemos, hoy mucho trabajo para nosotros, pero muy contentos. Exactamente, y escúchame, aparte vos, Tato y toda tu gente están invitados al Vietman, que es este año, en octubre, así que vamos a Vietman todo y allá nos encontramos, ¿eh? Vamos a Vietman y nos encontramos allá. Gaby, más allá de todo, a tu familia, a toda la gente que nos abrió la puerta como vos de la casa, a Marcelo Soba, también un amigo, a Fernando, no, al viejo de Fernando, no me quiero olvidar de ninguno porque sería malo si después no me acuerdo y voy a quedar mal. Realmente, Autos y Lugares, acá, con Gaby, con la gente de Fana Falcon Club, le vamos a meter con todo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hay que decir, agradecer, y ojalá otra vez, te vuelvo a repetir, que pronto vuelvan a nuestro lugar, que es una linda ciudad. Espero que se hayan sentido cómodos, otra vez te repito, y los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, seguimos acá, estamos en este evento. Bueno, vamos a presentar primero un amigo y segundo quien nos está dando todo lo que es la parte de acompañamiento para este trabajo, porque ha venido mucha gente. Vamos a presentarlo, Miguel Duda de Sky Drone Film. Miguel, bueno, primero estamos con el dron, las cámaras, estamos en todos lados. Efectivamente, estamos desde otro punto de vista, innovando. Vamos a descontarle a la gente que Sky Drone Film es una empresa que trabaja aquí en Sáenz Peña y que le da mucha importancia a la tecnología. Ha traído entre 3 drones y 4 drones para poder tomar imágenes acá en el predio. Efectivamente, estamos tomando imágenes desde un
punto de vista totalmente novedoso y atractivo para todo el público. Contanos, bueno, ¿cuál es lo que se puede hacer en Sky Drone Film? O sea, la gente puede ir, pedir un presupuesto, trabajar, ¿qué tipo de trabajo se realiza? Vemos que tenemos MacBook Pro, que tenemos Phantom, que tenemos mucho equipamiento, están muy equipados. Sí, estamos innovando un poco en las tecnologías y en el campo de trabajo. Nos dedicamos a todo lo que sea filmaciones aéreas, filmaciones de todo tipo de eventos sociales, puede ser ferias. Cualquier trabajo, publicidad, es lo que la gente necesite, se puede acercar para pedir un presupuesto a Sky Drone Film. Correcto, sí. También hacemos la parte de fotografía profesional, filmaciones y filmaciones con dron también. O sea, bien completo, Miguel. Sí, la idea es darle un producto completo a la gente que se pueda basar en todo, desde el aire, desde el piso, que pueda tomar una dimensión de todo la fiesta o evento social que pretendan hacer. Bien, seguimos con el evento acá con la gente de Sky Drone Film en Sáenz Peña, Chaco. ¿Por dónde? Por Autos y Lugares, como siempre. GP Neumáticos, Mariano Moreno 1058, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, teléfono 364-442-3692. Raíces, Parrilla Restaurante, Blas Parera 560, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, teléfono 364-442-4168. Chaco Motos, calle 9 de Julio, número 542, entre 12 y 14, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Teléfono 364-442-7197. Sky Drone Films. 15 años, casamientos, eventos y publicidades, filmaciones aéreas, recepciones, fiestas de egresados, producción de book fotográficos para 15 años y modelos publicitarias. Sky Drone Films, teléfono 364-463-0977. Búscanos en Facebook como sky.dronefilms. Bien, nos encontramos con Marcelo Versa, aquí miembro de APICH, que nos va a contar un poco de qué se trata y hablar de la categoría. Primero, gracias por venir al evento. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes. La verdad que estamos muy contentos de que estén en nuestra querida ciudad de Sáenz Peña. Y sí, como dijiste recién, yo soy parte de comisión de APICH y bueno, tenemos un autódromo acá en Sáenz Peña donde traemos las categorías zonales. Se corren es un autódromo de tierra, así le contamos a la gente también que empieza a conocer ahora. Es un autódromo de tierra donde estamos trabajando a full toda la comisión hace varios años para tratar de pavimentarlo al autódromo y traer categorías nacionales. Bien, contanos qué categorías corren hoy por hoy aquí en el autódromo de Sáenz Peña. Corren categoría los Fiat 600, corren los 128 y la clase mayor donde corren los Ford Falcon, los Chevy y las Dodge. Contanos de este vehículo, bueno, ¿cuándo lo adquiriste? ¿Qué trabajo le estás realizando? Porque bueno, fue justo la excusa para venir y poder hacer la nota también. Exactamente, bueno, mi vehículo es un Ica Baquiano, modelo 1962. Lo compré allá por el año 2000, lo restauré completo del principio y bueno, llevó mucho trabajo, la verdad que es un orgullo.
lo tengo guardado y bueno, es para usarlo en familia y ya para mis hijos, ¿no? Que quede ahí. O sea que van a poder disfrutarlo, lo sacás solamente para ocasiones especiales y bueno, justamente esta en la que el Garage TV Autos y Lugares está aquí justo en este evento. Exactamente, para ocasiones especiales como esta. Le vamos a mandar un saludo al Tati Reguera, que bueno, fue un poco el que nos dio una manito tiki para comenzar todo esto. Así que un abrazo grande que está allá de viaje. Exactamente, un saludo para Tati y bueno, espero que para la próxima estemos todos juntos. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Nos encontramos aquí con Lucas Robledo, representante del Fiat Club, acá, en San Espeño de Chaco. Vinieron todos en grupo, los vimos en caravana. Contame cuántos autos trajeron ustedes, bueno, representando al Fiat Club acá. Nosotros trajimos entre 14 y 15 autos somos ahora, pero somos más. Nosotros en el grupo tenemos alrededor de 30, 35 autos. Y o sea que hoy vino aproximadamente la mitad del equipo. La mitad del equipo vino. Contanos qué tipo de autos, bueno, aparte del Fiat, obviamente por la marca, pero qué tipo de vehículos son los que hay en el club. Sí, los vehículos que hay en el club son cualquiera que sea de la marca Fiat y que tenga una pasión por la marca, es cualquiera. Y te queríamos hacer en una entrega de un humilde obsequio, un banderín. Permiso, lo vamos a mostrar. No, a ver, todos los regalos son buenos, nos van a sumar. Acá la gente de Autos y Lugares está recibiendo muchos obsequios hoy. Yo creo que la gente que está atrás de la oficina se siente contenta que va a recibir alguno de estas cosas hoy. Bueno. Muchísimas gracias, muchachos, y bueno, a disfrutar de los autos. Listo. Gracias a ustedes, muchas gracias por organizar todo esto, que es muy raro que pase que nos juntemos todos los grupos en el mismo lugar. Spice, mecánica integral del automotor. Mustaquio 968, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Teléfono 364-443-0607. Hotel Bariloche, Balcarce 14, localidad de Villa Ángela. Teléfono 3735-420748. Retroclásica 2018, séptimo encuentro de clásicos y antiguos San Guillermo. Entrada, un alimento no perecedero. 19 de agosto, Plaza San Martín, San Guillermo, Santa Fe. Bien, nos encontramos aquí con Francisco Militano, de GP Neumáticos, quien nos está recibiendo. Bueno, primero agradecerte por haber venido acá al encuentro y haber participado de esta serie de programas televisivos que van a estar saliendo de San Espeña. Primero, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. No, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Sinceramente, es algo muy lindo que se puedan reunir todos los chicos del pueblo que tienen más o menos el mismo interés. Y bueno, vinimos a dar una manito, a mostrar un poquitito de lo que hacemos nosotros también. Contale a la gente porque, bueno, sabemos que estás con Hanco, que sos representante. Has traído, sí, bueno, un gran volumen, la verdad. Primero, gracias por confiar en nosotros, por acompañarnos en el evento y por haber traído, bueno, unas camionetas, neumáticos. La gente puede venir y elegir lo que quiera acá, cambiar cualquier vehículo, cualquier neumático, directamente. Lo que quiera. Directamente, gracias a Dios, tenemos una amplia gama de productos donde podemos ofrecer. Tenemos tanto para el auto del día a día, como si alguien tiene algún hot rod o algo, o alguna cosa rara que esté armando. Hay varias acá igual, ¿eh? Acá hay muchas cosas lindas, sí. Después te vamos a mostrar, hemos puesto a muchos chicos que están acá, le hemos vendido llantas, cubiertas.
con algunas medidas que son un poquitito raras, que por ahí no se suelen conseguir en el mercado, pero nosotros, gracias al distribuidor que tenemos, la podemos conseguir. O sea que gracias a GP Neumáticos, acá en Hancock, tenemos la distribución de los mejores neumáticos acá en San Peña, ¿podemos sí, decir eso? Sí, señor. Estamos bien. De eso se trata. Ahora, contanos primero, sabemos que trabajás con cualquier vehículo, con cualquier medida. Contanos qué más puede tener, o sea, la gente cuando va al local, porque también tenemos Lubricentro, también nosotros, tenemos que la atención del lavadero, contanos eso. En realidad el negocio lo arranca mi viejo hace 30 años y nosotros, yo lo que he estado haciendo junto con él, ¿no es cierto?, es continuando un poquitito el legado que él dejó, hemos agregado muchas cosas, tenemos todo lo que es el servicio de Lubricentro, tenemos el servicio de gomería, tenemos toda la que es la parte de tren delantero, frenos, neumáticos también, por supuesto, tenemos un lavadero donde le damos importancia un poquito también a la estética del vehículo, o sea, estamos bastante completitos en eso y siempre estamos buscando qué es lo nuevo que podemos anexar para suplir las necesidades de nuestro cliente. Bien, es una familia que está trabajando hace bastante tiempo, como decís, 30 años. Exactamente. En San Peña es una palabra decir, en lo que es cubiertas, hablar ustedes. Exactamente. Gracias a Dios, sí, tenemos una clientela que, como te digo, viene de 30 años, todos los días estamos tratando de sumar clientes nuevos, así que bueno, en eso nos dedicamos más o menos. Estamos sumando también distintas posibilidades para darle más llegada a los clientes, o sea, por decirte, tenemos cuotas con tarjetas de crédito, trabajamos con casas de créditos también, o sea, damos plazo. La idea es que la gente vaya, puede elegir un neumático, puede elegir una cubierta, puede elegir una llanta y le den todo el servicio para que quede realmente conforme con todo el servicio. Exactamente, la idea es, ya te digo, que vos vayas con tu auto, sea cubierta, sea llanta, sea Lubricentro, sea el lavadero, lo que vos quieras, que nosotros podamos dejarte conforme con el trabajo que te hacemos y que quedes conforme con lo que te llevas. Muy bien, algo muy importante, mandamos un saludo a tu viejo que está del otro lado, sí, ¿viste? Señor. De conversación allá atrás, nosotros trabajando acá, pero bueno, le mandamos un saludo allá, me imagino que la familia contenta de que este trabajo sea la segunda generación, que ya estás tomando el cargo vos. Exactamente. Y bueno, a partir de ahora, trabajar en, como siempre, mejorar todo lo posible para el cliente, ¿verdad? Claro, o sea, la idea es día a día seguir innovando, seguir creciendo, por así decirlo, y bueno, siempre estamos tratando de buscar cosas nuevas. O sea, nosotros estamos más que nada para brindarle al cliente lo mejor que él pueda conseguir. Hasta acá llegamos con otra emisión de Autos y Lugares. Los esperamos la próxima semana para recorrer otra ciudad de la Argentina.